vino a la mitad del libro y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Eso fue a la mitad del libro. Al final del libro, él dijo, cualquiera que quitare una palabra, malinterpretare una palabra, quitare una palabra de aquí, yo quitaré su parte del libro de la vida. Ustedes están pasando por encima del infierno, colgados de la palabra de Dios. No permitan que alguien les meta algo en ustedes que no sea así, dice el Señor. Oh, yo veo. Bueno, ellos dicen, ciertamente, por todo lo que hemos hecho, eso es lo que quizás el sumo sacerdote y ellos pensaron en los días del gran pastor. Eso es lo que Eva pensó. Eso es lo que Satanás le dijo a ella. Ciertamente Dios lo hará, pero él lo hizo porque él dijo que lo haría. Y esa es la razón que él lo hará otra vez hoy. Con razón, como él dijo, como fue en los días de Noé, en los cuales 8 personas fueron salvas por agua, así será la venida del Hijo del Hombre. Ven, muy pocos, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos serán los que la hallan. Correcto, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que se irán por ahí. Cuando el gran pastor fue herido, el gran profeta, oveja, cuando él fue herido allá, él dijo, consumado es. Y en ese momento, tan pronto como este pastor fue herido, fue consumado. El pecado fue resuelto, no había más pecado. Ellos estaban limpios, la pena fue pagada. Para los creyentes, cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida, predestinados desde la fundación del mundo, fue consumado. En ese mismo momento en el que Jesús dijo que fue consumado, él, ese gran pastor, había venido por sus ovejas. Fue consumado, la diestra de Dios fue sacada de su seno herida, luego en la Pascua él la regresó, amén, la levantó otra vez a su seno y la extendió a ustedes y a mí en la forma de su palabra para redimirnos de regreso al huerto original de donde el pecado nos sacó. El secreto oculto de su gran corazón fue revelado por un pastor profeta. Fue revelado por un pastor profeta. Con razón, las montañas saltaron y gritaron en ese día. Con razón, el sol escondió su rostro y gritó de gozo en alta voz. Con razón, toda la naturaleza se desató. El viento sacudió los árboles al grado de que se sacudieron y se gozaron y brincaron. Ellos vieron al pastor profeta en el monte redimir a cada nombre en el libro de vida. Y ellos vieron que su propia naturaleza había sido redimida. Ellos gritaron en alta voz y brincaron. Y el mundo entró en un terremoto y las montañas se partieron y las rocas cayeron. Y el sol se ocultó y todo aconteció como en cualquier reunión. Cuando el pastor les revela a ustedes que está consumado, allá, yo he visto momentos de saltos y momentos de gozo, pero no hubo nadie lastimado. Las montañas prorrumpieron y ellas, el sol se ocultó y todo aconteció, pero allí no hubo nadie lastimado. Y yo he visto reuniones en donde el poder de Dios fue revelado a la gente, que ellos estaban libres del mundo y de las cosas del mundo. Y el gozo del Señor llenó a la congregación. Ellos se pararon y gritaron, y lloraron, y gritaron a voz en cuello para la gloria de Dios. Yo nunca vi nada desordenadamente. Ellos siempre estaban perfectamente en orden, porque habían reconocido que sus nombres habían sido escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. El gran pastor profeta les había traído el mensaje y ellos fueron liberados por el pastor profeta. No importa lo que las otras esferas eclesiásticas dijeron al respecto, ellos supieron que había sucedido, así como aquellos pastores en aquel entonces supieron, ellos supieron lo que había acontecido. Ningún hombre tiene derecho de pararse detrás del púlpito sagrado para predicar la palabra hasta que él haga lo que hizo Moisés, de encontrarse con Dios mismo en terrenos en donde no hay teólogo que se lo pueda quitar por explicación. Moisés estuvo allí. No importó cuánto los mensajeros de Israel dijeron,
Oh, fue una tontería. Tú solamente te imaginaste que viste esto. Son tonterías. Usted no podía quitárselo a él. Él sabía, él estuvo ahí. A él fue al que le sucedió. Y ningún hombre con un título teológico o algún título de doctor tiene derecho de pararse detrás del púlpito para declarar el mensaje de Jesucristo hasta que él primero se haya encontrado con Dios cara a cara en la columna de fuego. Él no tiene derecho de llamarse a sí mismo mensajero. Todos los teólogos en el mundo no pudieran quitárselo por explicación. A usted le sucedió, usted estuvo allí, usted sabe tocante a ello. No importa lo que alguien más diga o cuánto ellos puedan decir, los días ya pasaron, ¿no es así? Usted, le sucedió a usted y es de acuerdo a la palabra. Sí, esa es la razón que Moisés sabía que esta voz que le había hablado a él era una voz, palabra. Él sabía que Dios le había dicho a Abraham, tu descendencia morará en tierra ajena por 400 años, pero yo lo libertaré. Y él sabía que los 400 años se habían cumplido y que él había sido llamado para hacerlo. Hombres y mujeres, Dios prometió en estos últimos días que él derramaría su espíritu sobre toda carne. Él prometió que él enviaría el bautismo del Espíritu Santo y que él llamaría una novia sin mancha ni arruga. Él lo prometió hacer. Él lo hará. No escuchen a estos pastores asalariados. Ellos los van a descarriar. El Espíritu Santo es el pastor para alimentarlos con comida de oveja de su palabra. Siempre viene por medio del pastor. Él es nuestro pastor. Escúchenle a él. Ustedes son las ovejas de su redil. Si ustedes son, ustedes escuchan su voz. No lo que alguien más dice, ustedes escuchan lo que él dice. Una voz extraña, ustedes no la reconocerán. Oh, hermanos, escuchen al poderoso pastor profeta otra vez, interpretando e introduciéndose a ellos. Juan, cuando él se paró en el río del Jordán, miren lo que dijo. Ahí estaba él parado predicando, él dijo, la hora viene. Fíjense, Juan era hijo de un sacerdote. Ellos siempre seguían la línea de sus padres. Así es como nosotros recibimos nuestros nombres para cualquier cosa que ellos desempeñaban, los nombraban así. Y se suponía que Juan iba a ser un sacerdote como su padre. Y ustedes saben, su madre, cuando ella había concebido después que el ángel del Señor se encontró con su padre Zacarías y fue al hogar con Elizabeth, y ella ya tenía 6 meses para ser madre, pero todavía no había vida en ella. Ella estaba asustada porque el bebé no se había movido. Eso no es normal. Y el Espíritu Santo, el ángel del Señor, se le apareció a María y le dijo que ella iba a tener un bebé sin conocer varón. Y le dijo acerca de la condición de Elizabeth. Ella subió a las montañas de Judea a decirle a Elizabeth. Y cuando se encontró con Elizabeth, le dijo que iba a ser madre. Y no podía entenderlo sin conocer varón. Pero ella dijo, el Espíritu Santo me hizo sombra y dijo que este ser santo que nacerá de mí será llamado el Hijo de Dios. Y llamaré su nombre Jesús. Y la primera vez que el nombre de Jesús fue pronunciado por labios humanos, un bebito muerto en el vientre de su madre saltó de gozo y gritó y saltó en el vientre de una madre. Y ni aún había recibido vida todavía. El nombre de Jesucristo le habló vida a un bebé muerto. ¿Qué debería de hacerle a una iglesia que reclama haber nacido de nuevo? Y nos sentamos tan agrios e indiferentes como verrugas en un encurtido y permitimos que tal cosa continúe. Y temerosos de levantarse y testificar de su convicción y condenar toda esta tontería, haciendo a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es tiempo de Navidad. Saquen a estos Santo Clauses y cosas, apártense de esa tontería de comercialización. ¿Cuándo han escuchado ustedes acerca de Santo Claus en la Biblia? Es una mitología romana. No existe en lo absoluto. No hay tal cosa. No enseñen a sus hijos tal tontería como esa. Un día, ustedes tendrán que decirles que todo eso era puro engaño. Entonces, ustedes le habrán mentido a su niño. Y eso perjudicará su testimonio respecto a Jesucristo. Él dirá, quizás es la misma cosa.
ponga a Jesucristo, el gran pastor profeta, de vuelta en Navidad, en donde pertenece. Fíjense, escuchen a este profeta Juan parado allí. Todos sabemos que él fue un gran pastor profeta. Ahora, él tenía un mensaje. El ángel sabía que él iba a introducir a Jesús. Ahora, él no podía ir a algún seminario. Ellos pudieron haber dicho, bueno, tú sabes que el doctor fulano de tal es el hombre para tomar el lugar ahora. Tú eres el que tiene que introducirlo a él. Y ustedes saben que solo, ven, él no podía mezclarse con el hombre. A la edad de 9 años, se nos dice, él se fue al desierto para prepararse delante de Dios. De ahí es de donde salen los pastores. Fíjense, su mensaje no era como el de un teólogo, con algunas grandes palabras elocuentes provenientes de algún título. Él dijo, oh generación de víboras, diciéndoles a hombres religiosos, montón de víboras. Eso es lo que él había visto en el desierto. Él miró víboras. La cosa más baja que él podía encontrar era una serpiente, y él llamó a esos sacerdotes y clérigos y teólogos de ese día un montón de víboras. Dijo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y no penséis decir, nosotros pertenecemos a esto y pertenecemos a eso, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Piedras, lo que él había visto en el desierto, también el hacha está puesta en la raíz del árbol. Eso es lo que él había estado viendo, víboras, árboles, desierto. Y ve, ese era su mensaje. Él no sabía las grandes palabras elocuentes de algún gran doctor de divinidad que pudiera quitárselo por explicación. Él simplemente predicó exactamente en la línea de la naturaleza. Eso es lo que estamos mostrando aquí, el callado del pastor, el pastor, las ovejas, la línea de la naturaleza. ¿Qué hizo él? Él tenía una gran cosa por hacer. Él era el que conocería al Mesías. Él dijo, yo digo, él está parado aquí entre ustedes ahora. Y ustedes no lo conocen a él, debido a que la teología de ustedes los ha atado tanto que no saben en dónde están parados. Un día Jesús venía caminando. Él dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero. ¡Aleluya! La verdadera expiación. Allí venía lo que cada oveja desde el huerto del Edén había simbolizado. Un hombre ordinario, caminando hacia el río. Ellos dijeron, Juan, ¿cómo lo conociste? Yo no vi nada diferente, pero yo doy testimonio. Yo vi al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y una voz diciendo, este es mi amado Hijo, en quien me complazco morar. Observen a la paloma y al cordero. ¿Ven? Sí. ¿Qué si hubiera sido un lobo parado allí? Bueno, ese cordero no hubiera podido posar, o esa paloma, mejor dicho. Dios mismo se simbolizó con una paloma, la más mansa de todas las aves del cielo. Su Hijo, con una oveja, el más manso de todos los animales de la tierra. ¿Ven? El ave más limpia de los cielos, no un cuervo, no un buitre, sino una paloma. No un cerdo, sino un cordero. Cualquier otra naturaleza no hubiera armonizado. Y fíjense, cuando la paloma vino sobre el cordero, lo guió a él. No de la manera que él quería, sino de la manera que el Padre lo guiaría a él. De esa manera es hoy con un verdadero cordero. Ovejas del tiempo navideño. ¿No saben que Dios únicamente guía por su palabra? Ese es su callado. Fíjense, nada hubiera acontecido. Pero Juan dijo, el resto de ellos no lo vieron, pero yo di testimonio, yo lo vi, introduciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Que pueda ahora introducir mi mensaje de Navidad mientras estoy terminando. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es ese mismo Cordero. Él es tanto el Cordero hoy como lo fue entonces. Él está tanto aquí como Él estuvo allá, porque su palabra es la misma. En donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy, yo en medio de ellos. Eso es exactamente lo que Él dijo. Él nunca cambia. Él es Dios, la palabra. Él nunca cambia. Todavía está dándoles a sus ovejas y alimentándolas por su pastor profeta con su alimento de oveja primero. No a los teólogos, a sus ovejas. Ellos no. ¿Cómo pueden esos otros comerla? Pero el sabio, fíjense en esto, pero el sabio y el intelectual, bien instruidos del mundo, todavía desean decir
que hay un Santo Claus. Hay toda clase de fábulas y cosas que ellos adoran, porque ellos no lo aceptarán a él, la palabra, porque en sus denominaciones no encaja con su gusto, con los pastores asalariados del día, los asalariados de credos, que querrán unirlos a ustedes bajo un chivo. No lo crean. Ellos los guiarán a ustedes al matadero. Escuchen al gran pastor que nació hace 1900 años en este mes. Hace tiempo allá, su mensaje vino a los verdaderos pastores que sabían cómo cuidar ovejas. Fíjense, ellos todavía lo desean. Ellos no lo aceptarán hoy, lo mismo que no lo aceptaron en ese entonces porque no encaja con su gusto eclesiástico. Ellos cambian esa palabra y la hacen que cuadre con su organización. Y no predican la palabra. No la predicarán. Ellos dicen, bueno, eso fue para los días de los apóstoles. No significa esto. Significa exactamente lo que ella dice. No necesita a nadie que se la interprete a ellos. Ahora inclinemos en esta hora nuestros rostros y corazones hacia el polvo de la tierra y vayamos apresuradamente a un pesebre para ver y recibir la luz que esta palabra trae por el pastor, el gran pastor profeta, Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo les hablé largamente. Quizás no coloqué mis palabras como un clérigo lo haría. Yo no procuro hacer eso. Yo procuro hablarla exactamente como él me la da a mí. Pero ¿ven ustedes por qué tuvieron que ser pastores? Los otros estaban tan instruidos en otro pensamiento al grado que no lo hubieran recibido. Y hoy tenemos toda clase de superintendentes, hombres de distrito, obispos, sacerdotes, cardenales, papas, todo en el mundo para tratar de guiarnos. Pero Dios nos dio un pastor. Y ese pastor es el Espíritu Santo. Escúchenme ahora. Cuando Él, no un pensamiento, Él es un pronombre personal. Cuando Él, el Espíritu Santo, venga, el Espíritu de verdad, Él les revelará estas cosas a ustedes que yo les he dicho y les hará saber las cosas que habrán de venir. Ese es el gran pastor. Ese es el pastor que Jesús dejó. Y el Espíritu Santo escribió la Biblia. La Biblia así lo dice, hombres de antaño inspirados por el Espíritu Santo escribieron la palabra. Ahora, ¿pudiera el Espíritu Santo llevarlos a ustedes a un credo? ¿Pudiera llevarlos a ustedes a algo que esta palabra no dice? Bueno, sería totalmente imposible. El Espíritu Santo sería un mentiroso si él dijera, esto es lo que ustedes deberían hacer, y luego cambiar de opinión y decir, no, eso fue un error, ustedes hagan lo que la iglesia les dice que hagan. Ahora, si usted ha estado escuchando algo, otro lo ha apartado del verdadero y genuino pastor que lo guiará usted a la palabra, el Espíritu Santo, y usted no tiene la experiencia, y no tiene el testigo del Espíritu Santo en su vida, lo cual sin Dios es uno. Dios es el único que tiene vida eterna, y Él es vida eterna, y todo lo que tuvo principio tiene un fin. Y si usted es solo un miembro de una iglesia, tuvo un principio. Pero la palabra de Dios no tiene principio. Dios no tiene. Y cuando usted es nacido de Dios, usted es nacido de la palabra. Entonces usted llega a ser un hijo de Dios. Y su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y usted, el color que tiene su cabello, el color que tiene sus ojos, la altura que usted tiene, Dios lo vio a usted antes de la fundación del mundo. Y Él lo vio, un ser humano como el que usted es. Y aunque todavía falte 1,000,000 de años por venir, no hay nada que pueda evitar que usted regrese a esa imagen perfecta que Dios ordenó para usted en el principio. Mis ovejas oyen mi voz. A un extraño no seguirán. Y si usted no ha aceptado esa vida eterna en esta noche,
y usted está mirando a una historia de fantasía de un pequeño bebé acostado en un pesebre y un montón de magos alrededor, no crea en tales cosas como esas, y tratando de pensar, bueno, yo seré bueno, y haré esto, y me uniré a la iglesia, y eso es todo lo que yo necesito hacer, usted está perdido. Si usted no tiene vida eterna, ¿cómo puede usted vivir eternamente? Usted puede coger un grano de maíz. A mí no me interesa cuán perfecto se mire. Usted puede, hermano, la ciencia ha manufacturado a uno que usted puede partirlo. Tiene la misma clase de humedad, la misma clase de corazón, los mismos materiales que tiene el grano que creció allá afuera en el campo, la misma cosa. Usted pudiera ponerlos en el laboratorio y no sabría distinguir uno del otro. Uno hará pan de maíz tan bueno como el otro. Uno hará la misma clase de hojuelas de maíz, pero la única manera de distinguirlos es enterrándolos. El que el hombre hizo se queda ahí, se pudre y nunca sale, pero el que Dios hizo tiene un germen de vida. Vive otra vez. Usted pudiera imitar a un cristiano, usted pudiera ir a una iglesia como un cristiano, usted pudiera poner su nombre en el libro como un cristiano, usted pudiera unirse a una denominación como un cristiano, eso estaría bien. Pero a menos que esa vida eterna esté en usted, esa por la que el buen pastor dio su vida para separar, cuando Dios descendió en Pentecostés, Él descendió en una bola de fuego como Él lo hizo en el monte Sinaí, como Él lo hizo con su primer pastor, Moisés. Y cuando Él descendió, Él mismo se separó en lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos, Dios mismo dividiéndose entre su pueblo. Y a menos que usted haya recibido eso, lo cual Pedro dijo que es... Y cuando Él descendió, Él mismo se separó en lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos, Dios mismo dividiéndose entre su pueblo. Y a menos que usted haya recibido eso, lo cual Pedro dijo que es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos. Amigos, no escuchen a ningún mito teológico. Ustedes nazcan de nuevo, y cuando ha nacido, el Espíritu que está en ustedes es parte de Dios y atestigua que cada palabra de Dios es la verdad. Si ustedes no han tenido esa experiencia, apresurémonos ahora al pesebre. La palabra, apresurémonos a la Biblia, alejados de estas iglesias decoradas con términos teológicos, al pesebre genuino, a la palabra de Dios, en donde el Mesías se da a conocer. Con nuestros rostros inclinados, oremos.